Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy le doy la bienvenida a los nuevos y a las nuevas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su like. Gracias por suscribirse a mi canal y gracias porque cada vez que ven mis videos se quedan hasta el final. Hoy quiero mostrarles cómo de una manera sencilla podemos decorar nuestra sala principal. El color que yo escogí fue el blanco, el dorado y el plateado. Así que espero con su tintico, los espero con su cafecito para que me acompañen y darles muchísimas gracias por ser parte de esta familia de María Pía en casa. Así que les mando un beso y un abrazo. Bueno, quería contarles que yo tenía la chimenea al frente con el cuadro y donde en este momento está el arbolito, me tocó quitar el cuadro y colocar donde estaba el sofá la chimenea para que se viera bien, porque el árbol es muy grande y como gira, entonces la verdad no me deja espacio. Así que bueno, estos cojines, mi Navidad es blanca con dorado. Estos cojines están disponibles en el canal, los hice el año pasado. Este cojín de pedrería y el dorado escarchado los compré en Buricá. Esta cobijita peluda siempre nos favorecen para el frío, para que no nos ensucien los muebles, para muchas cosas. Esa la compré en Dollar City. Son muy cómodas y se ven muy bonitas. Hay de pronto personas que no les gusta. Estos son para el otro sofá. Estos renos, el señor reno, todo elegante, ese lo hicimos el año antepasado. Y este arbolito de algodón también lo hicimos aquí en el canal. Así que mire cómo se ve de precioso con cosas que nosotras mismas hacemos bien pulidas. Esta es como la pareja. Ella tiene como unas sombras negras. Y este arbolito que es de porcelana fría también lo hicimos en el canal. Así que todo lo que hacemos, si lo hacemos con un muy buen acabado, lo podemos seguir utilizando de diferente manera. Aquí en el arbolito también muchas de las cosas que están hechas, hasta la corona que tiene, los gansos, las campanas, los portarretratos, hay muchísimas cosas que están hechas por María Pía. Así que nosotros podemos cambiar las decoraciones de nuestra casa, que nos queden pulidas y nos sirvan, y cuando ya no nos sirvan las podemos obsequiar a otras personas. Aquí vemos cómo se ve armoniosa y mire esa chimenea cómo se ve preciosa. Y en las cortinas lo que hice fue colocar cuentas. Esta corona también la hice aquí en el canal. Este también hice video. Está preciosa y con productos de Dollar City. Vamos a decorar nuestra mesa de centro. Todas estas bolas de cristal las compré en Dollar City. Y las piedras que adornan esta base, que también la hice en el canal, las compré en Dollar City. Estos arbolitos los compré en Home Sentry, súper bellos, son metálicos, vienen con piedritas y son hermosos. Este nacimiento me lo vendió una amiga que lo trajo de Panamá. Estos portavasos los hice en resina, también está disponible aquí en el canal el video. Son preciosos, son hechos con nuestras manos. Estos gansos son de cristal de Murano, eran azules y los pinté de dorados con rosado. Y para esta época los he pintado, les he puesto plumas y los he pintado blanco con dorado. Y mire lo hermoso, parece que los cisnes estuvieran entre el agua.
que hacen juego con toda la decoración que hice en el árbol, con los pingüinos, con los gansos que tiene también el árbol. Y estos cojines son como color humo, entonces perfectos para la decoración. El señor oso mirando cómo fue que quedó todo. Y lo que yo quise transmitir con esta decoración fue nieve, neblina, pureza, limpieza, frescura. Sí, una Navidad muy, muy, como muy limpia y acompañada de cosas de la naturaleza. Este jarrón que están viendo también lo hice, está disponible en el canal. Y esto es un simple chamizo, le puse cuentas de cristal. Y esas bolitas blancas en miniatura las compré en Dollar City, súper económicas. Así que eso fue lo que yo quise transmitir. Y los angelitos de cristal. Mi decoración es muy así a la nieve, los Alpes, con los renos, con los gansos. Y los regalos que están ahí en la chimenea que se ven súper preciosos. Entonces, cada cosa que le coloqué al árbol está creada con un propósito. Aún cosas del año pasado, estas campanas también las hice. Estas campanas me las enseñó a hacer Manualidades Cruz. Así que si no las siguen, síganla. Y esta guirnalda preciosa también la hice. Tengo arbolitos dorados, arbolitos blancos, arbolitos de cristal. Toda la decoración es hacia el hielo, hacia lo blanco, hacia volver nuevamente como a la naturaleza con ese toque de glam muy suave. Así que muchísimas gracias. Espero les haya gustado el video. Gracias por quedarse hasta el final. Los dejo para que puedan seguir mirando el video. Besos y abrazos para todos y nos vemos en la próxima.